¿Qué tal, Carlitos? Un saludo a todos por allá. Como habrá visto en las noticias, recién hoy a las 4:17 de la mañana de la madrugada se restableció la luz, pero no creo que se vaya a mantener. Ya han dado en el corazón de la central hidroeléctrica del Guri, la central más conocida como el Guri, pero es la central Simón Bolívar. Parece ser que han hackeado todo el sistema automatizado, tanto de abrir las compuertas, cerrar las compuertas, manejar todo el tema de lo que funciona, pues ¿no? Y produce la energía eléctrica para todo el país. Ha sido hackeado desde los Estados Unidos y sorprendentemente lo hackearon a las 4:15, hace 2 días, el día viernes. Jueves, viernes, a las 4:15 de la tarde, cuando la gente salía a la hora de trabajo para crear un caos. Pero esto ha sido más grande, más allá, porque no solo es el tema de la central hidroeléctrica de la luz, sino que esto había pasado antes también. La luz se iba, pero no tenía nada que ver con el tema de las líneas telefónicas. No funciona Movilnet, independientemente que sea del gobierno, no funciona Claro, Digitel, lo que es en Perú, no funciona Movistar, no funciona el internet, ahorita que acaba de llegar, no hay líneas telefónicas, solo las locales, y yo tengo wifi con el favor de Dios, por eso que podemos comunicarnos, pero las líneas telefónicas de los celulares no funcionan, ni para mandar mensaje, ni para nada. Entonces, esto es un golpe de estado. Están preparando el terreno, pues van 2 días sin luz. El gobierno ha informado y lo escuchamos por las radios, los que podemos, ¿no? Los que tenemos pilas, que ni bien logran arreglarlo, lo tumban de nuevo. Tienen aquí respaldo en otras computadoras, pero igual en el respaldo también han ingresado y lo tumban los 3 respaldos que tenía. Y por lo que escucho, lo que veo, esto hoy pueden tumbar nuevamente y esto va a ser un par de días, pero la cosa está muy fuerte, ya que esto es una cadena, si no hay luz no hay agua. ¿Y cuántos días puede aguantar la gente sin agua, los hospitales sin luz? Parece ser que hay algunos muertos porque estaban operando sin luz. No solo eso, el saboteo que hay en los hospitales, de que ahí tienen pues energía, aparte, ¿no? Tienen máquinas alternas para electricidad, pero también los sabotean. Entonces es un caos total lo que está pasando aquí, hermano, y la gente le está echando bola. Pero preocupa todo lo que pueda pasar en el transcurso. Menos mal que ahorita, pues, nosotros en nuestro caso ya juntamos agua, hemos hecho bastantes mecheros, y recomendaba a los amigos también que junten su agua, los mecheros, que estén pendientes. Estamos viendo diversas formas de comunicación, que no sea internet, que no sea celular, porque eso está bloqueado, pues, ¿no? Y está siendo difícil la cosa. Sabíamos que esto iba a pasar. Estaba leyendo la nota que pasó en Chile, como antes de tumbarlo a Allende, pasó lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Y justo en ese momento, pues Marco Rubio sale diciendo lo que va a pasar, y el huevón de Guaidó dijo que no va a haber luz hasta que regrese, hasta que caiga Maduro. O sea, preocupante, preocupante, sobre todo también, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, los costos de las comidas están muy caros, y lo poquito de comida que tiene la gente, lo poquito de pollito, carnita que lo pueda comprar la gente, guarda en su nevera y en un día entero se malogra todo por el calor que hace en Caracas. Entonces es un caos total en todos los sentidos de la palabra. Los enfermos en los hospitales, la comida que se malogra, el agua que no hay, la luz, las conexiones telefónicas, estamos incomunicados ante el mundo, nos han bloqueado. Entonces, hermano, lo que queda a ustedes, puede denunciar, dile a Roger también que como tiene medio de comunicación, radio, televisión, que denuncie por allá, denuncien en todo lo que puedan hacer, que bueno, este es parte del golpe de estado, ¿no? Que ha continuado y es preocupante, pero aquí estamos. Ayer salimos a marchar, la gente está clara, pero pasando un momento difícil, ¿no?
la consigna que puso cada uno. Por ejemplo, anoche salió una consigna de las mujeres. Primero el ejército puso leales siempre, traidores nunca. Ayer las mujeres ponían amor y resistencia. Consignas, ¿no? Aquí las mujeres damos amor y vamos a resistir, ¿no? Porque también uno cuando va a ir a hacer compras, tú sabes que aquí no hay billete y todo es por tarjeta de crédito. Entonces tú no puedes comprar nada porque no hay luz. Entonces todos cierran, todas las tiendas cierran. Entonces no hay cómo comprar nada. No hay cómo hacer transferencia porque puede ser por internet, no hay nada. La situación está muy grave, hasta hace un golpe muy fuerte.